Bueno, mi pieza favorita es el Cervatillo de Medina Zara, que ingresó en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX en el museo, que tiene el número 500 de inventario, y porque es una obra maestra de los trabajos del metal en Al-Ándalus, ¿no? Es una pieza significativa y sobre todo fundamental para entender la riqueza de las producciones de la cultura material de Al-Ándalus en el siglo X en Al-Ándalus. Pues quizás mi pieza favorita sea la redoma o botella de los músicos. Es una redoma de época islámica del siglo X en la que hay representada una escena, podemos decir, lúdica de palacio en época califal. Y me gusta porque yo creo que el Islam siempre estaba rodeado de, incluso ahora a lo mejor, del estigma de la religión, y este aporta otro punto de vista, aparte con representaciones humanas que siempre se había pensado que estaban prohibidas en el Islam y ahora las vemos representadas. Entonces me gusta porque le da un toque diferente a la visión que tenemos del mundo andalusí. Mi pieza favorita del museo es una pieza pequeñita, bueno, no tan pequeña, es un plato o ataifor califal del siglo X. Esta es de cerámica decorada en verde y negro, es característica de la cerámica de una cerámica muy cordobesa, que es cerámica verde y manganeso, muy del califato del siglo X. Es una pieza que apareció en una excavación en los arrabales orientales, en la avenida de Rabanales. Y forma parte del ajuar doméstico de una serie de casas muy humildes de campesinos que fueron destruidas por una riada. Y es una pieza absolutamente excepcional desde mi punto de vista. Y yo, bueno, digamos que soy algo, he estudiado algo la cerámica verde y manganeso califal. Desde mi punto de vista, es la mejor pieza de cerámica califal que hay en. Que hay ahora mismo, por lo menos en la colección, en las colecciones de Córdoba, yo me atrevería a decir que casi de toda España. Es una pieza excepcional porque además es de una buena calidad técnica, es extraña hasta cierto punto dentro de ajuares de gente muy humilde, lo que significa, lo que está indicando esa pieza también es que el nivel material que manejaba la gente del siglo X que vivía en Córdoba era bastante alto. Algo que luego cambia. Y además es una pieza que está decorada con un caballo de guerra y que tiene un simbolismo bastante, bastante potente porque hace referencia al califa y a la posibilidad de que esté muerto y sube al paraíso y demás. Si tuviéramos la pieza delante, explicaría cuáles son todos los elementos que nos llevan a eso. Pero bueno, esa es mi pieza favorita porque además yo estoy muy cercano a la cerámica verde y manganeso porque ha sido el ámbito de mi investigación desde que comencé en este mundo de de la arqueología. Si tuviera que destacar una pieza, aunque es bastante complicado, dentro de la exposición Córdoba Encuentro de Cultura, me quedaría con El danzante de Almedinilla. Es una pieza que para mí es bastante interesante. Por un lado, pues representa un personaje, una figura, en este caso masculina, en movimiento, en el cual se puede apreciar las torsiones del cuerpo, con un complejo movimiento que nos demuestra las características técnicas y la perfección a la que llegó la estatuaria romana, sobre todo en bronce, que hay poca que se encuentre, que se ha encontrado en la Bética. Y por el tanto nos está hablando de una pieza bastante importante que se encuentra en esta villa romana del Ruedo de Almedinilla. Por otro lado, bueno, pues una pieza que es excepcional. El propio material que utiliza es. Hay pocas piezas en bronce que se han encontrado de este periodo, del periodo romano. Y pues nos está hablando pues de toda esa de ese lujo y esa exuberancia que tendrían las villas del sur de la provincia. Pues es muy complicado decir cuál es la pieza favorita. Aquí hay piezas excepcionales que querrían muchísimos museos, pero también hay piezas muy singulares y muy pequeñitas que a lo mejor pasan desapercibidas al público en general y a mí pues me producen una emoción especial porque son
piezas que piensas que lo han tenido gente en sus manos, pero gente normal, ¿no? Juguetes que han tenido los niños, piezas de vajilla en la que se ha comido, en fin, cosas de la vida cotidiana. Y eso es lo que a mí me produce mucha más emoción. Y luego, sobre todo, también porque, aunque pueda parecer raro, es algo que a mí me gusta mucho, es que este museo todos los días me sorprende con algo nuevo. Veo las piezas y a veces las veo de manera diferente, o a veces descubro algo nuevo, una pieza nueva, y eso me produce una emoción y creo que es de lo más importante de estar en este museo.